Podemos poner eso, ¿verdad? That's right. I wouldn't eat bat. Usamos eat. Los murciélagos. Yeah, I wouldn't eat bat. La tercera es Will she? Will she like? Podría ser. Will she like? ¿Qué? Would you like to or go to travel? ¿Cómo? Travel. Viajar. Viajar. Okay. Would you like travel around the world? Alrededor del mundo. Around the world. Travel. Online. Compras en línea, ¿no? Ajá, sería Mr. Trujillo Wolf. No, children. Online. Sería así. Mr. Trujillo Gold. Wouldn't. No show online. Ajá. Sí. Sí. No shop online. Online. Okay. No, espérame. Espérame, que estamos poniendo uno de más. Sería Mr. Trujillo, Woolen Shop Online, porque ya el Woolen es no. Entonces, Mr. Trujillo no compraría niña. Entonces, el no lo llevaría. Solo sería Shop Online. Shop Online. Ah, ok. Como tercera persona, ¿verdad? Would not what's going on, ladies and gentlemen? Teacher, hijo, tengo una pregunta. What's up? Estamos con la duda en world, si en world, por ejemplo, en a five, en number five, si world es necesario agregar el like. Por ejemplo, si yo quiero poner chi word light, chi vegetal. Number five. Ajá, number five. No, porque no está allí. Si te fijas en la uno, dice I would like to. Pero en la cinco, no, she wouldn't. Por ejemplo, sí. Algo que ella no hiciera. Por ejemplo, yo te digo un ejemplo. Mi mamá, ella no ve películas de miedo. So yo te digo, she wouldn't watch a horror movie. Ah, ok, entonces. Right, ahí pusiera yo. Ahí pusiera yo. She wouldn't. She wouldn't. Watch a horror movie. O por ejemplo, mi papá es diabético, right? So yo te digo, él no se tomaría una cerveza. He wouldn't drink a beer. Okay. Es algo que en sí no le gustaría porque... No. Algo que no le gustaría, no. Algo que no hiciera. No hiciera. Ah, okay. Entonces,
Y en would like to, teacher, es algo que... Algo sí. Que sí le gustaría. Sí. Por ejemplo, a mí, yo te digo, a mí me gustaría, por ejemplo, los viernes cuando vivía en San Salvador, solía ir a los planes de renderos. So, yo te digo, a mí me gustaría estar en los planes de renderos ahorita. I would like to be at planes de rendero right now. Ok, entonces es algo que le gustaría, no podríamos agregar. Entonces, con Jessie habíamos agregado con sinceridad. I would like to eat pizza. Ah, ok, that's good. That's good. I would like to eat pizza. Yes, mm-hmm. Yes. Okay. Yes, you say I would like to eat pizza. Perfect. Yes. Okay, teacher. Stem. Yeah. Okay. Vaya, entonces vamos a seguir con la true que Mr. Hoy sí. Ay, sí, ya sé, ya habíamos, pues no habíamos equivocado, ¿no? En number five. Bastante. Ah, ok, ahí está. Sí, teníamos esa duda, pero es algo que, bueno, me gustaría hacer. But en a number two, es Mr. Trujillo Ward. Uh-huh. ¿Quién lo hiciera? Mr. Trujillo no hiciera. O... Ajá, no hiciera. No le gustaría, digamos. No le gustaría. Ajá. No hay Francisco. Tenemos también a Francisco ahí para que. Ah, ok. Hola, Francisco. Cool. Carla Yesenia levantó la mano. Sí. Necesitamos ayuda en la 4. Está equivocada, ¿verdad? Sí. Sería would you like to? Would you like to? We'd like to. Ese we es una contracción de we would. Y está bien escrito. Está en forma contraída. La forma completa sería we would. We would. Esa era la duda nada más. Pero está como abreviado. Okay. ¿Y cómo se pronuncia? Would. 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 Con D. Would. Como que está escondido. Would. Vale, entonces sería, está bien, we'd like to. ¿Qué le ponemos? Pongámosle we'd like to exercise. Play. O jugar, por ejemplo, play soccer. Play. Entonces, ¿cuáles son preguntas? Solo la 2 y la 6. La 3 y la 6. Ah, sí, la 3 y la 6. Uh-huh. Entonces, esa quedaría. Gold, chilite. ¿Cuál? La 3. Would you like to travel around? Oh, no, so miss Rome. From the world. Rome. Rome o Aaron? Es que se escribe Aaron, pero se, me dijo que se, pronunciaba from the world. From the world. Okay. Mm-hmm.
La primera sería, I would like to go to the mountain. Mountain. La dos quedaría, Mr. Trujillo, would not eat dog. Para no poner igual a que él puso de bat. No comería. No comería perro. Así le ponemos perro. Sí. ¿Cómo es posible que hay gente que come perro, come gato, come de todo? O sea. Y no se enferma. Y nosotros sí. Horrible, horrible. No iría a comer perro a San Vicente. To go to the cinema. Would you like to? Podemos ponerle, mira, ¿te gustaría ir al cine a ver una película de terror? Sería, would you like to go to the cinema to see a horror movie? Hemos hecho varias bien cortita. ¿Te gustaría ir al cine a ver una película de terror? Y como pregunta, va. Ajá. Go to the cinema to see a horror movie. Ajá. Horror movie. Empezaríamos con go to. Go to. Ajá. Go to the cinema to see a horror movie. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Ahí estamos ya. Would you like to go to the cinema to see a horror movie? Va, lo tenemos, va. Sí. Lo repasamos. Sí. La primera quedaría. I would like to buy a new pair of shoes. Number two. Mr. Trujillo goes. No, creo que no puedo decir esa palabra. ¿Cómo la dice? Okay. We finished the third. Y eso también había hecho. Mm-hmm. Okay, let's check it out. We're going to check right now. Thank you. Have something. Okay. Vamos a ver. Entonces. Make a nice. I would. Yo lo haría. I would offer a free ticket to Burger King. Another product. I would offer a combo from McDonald's. Okay, thank you. I will offer another product. I will offer a combo from McDonald's. Mayra, ¿qué harías? Permítame. Usted puede solicitar un reembolso. Teacher, tenemos. Teacher, question. Question. Yes. Okay.
Bueno, la duda que tenemos es, ¿crearemos lo que es una conversación? No, 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 solo oraciones. Solo lo que le contestaríamos oraciones. Al cliente. Ajá, unas 5 oraciones que hicieras. Ajá. Ah, ok. That's okay. Right, that's right. Pasarlo con el gerente. Lo más fácil. Oh, no. Ok. Entonces. Vamos a pasar a manager. Ocuparíamos. Porque acuérdense que el my con el may. Ajá. No difference. No difference. Ajá, no difference. Ajá. Entonces, you might ask. Ajá. Ajá, you might, usted puede. Ask. Hablar. Por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Hablar con you might tell manager, usted puede hablar con el gerente. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. You might, ¿qué le diría a un cliente molesto? Hay que ceder con el gerente. Hay que ver cómo hace con el gerente. No, mentira. No, por ejemplo, decirle usted puede hacer valer la garantía, usted puede pedir un reembolso, ¿verdad? Entonces, ocuparíamos. You may ask for a refund. Eso es, usted podría pedir un reembolso, ¿verdad? Estamos hablando. You might ask for a refund. Ajá, o también usted puede cancelar su servicio, o sea, terminar, finalizar. Se va molesto el cliente. Bueno, y ahí, ajá, usted puede dar por terminado su servicio. Ajá. Siempre comenzamos con you may. ¿Usted puede finalizar su servicio o su producto? Su servicio. Su servicio. Uh-huh. Ok, sería you may end your service. You may. End. Ajá. Uh-huh. Your service. M-M. Ah, end. E-N-D. Ajá. Ajá, and your service. Your service. Mm-hmm. Ok, entonces. Podemos ponerle, si gusta, señor, podría ayudarlo yo. Que es, no, puedo ayudarlo yo, pues, tenemos que hacer. No, sería el Mike, podría. Si gusta, yo podría ayudarlo, le podemos poner. No. Mike. Ajá, si gusta, yo podría ayudarlo. Con medio. Sería con el, no, if you like, sir, I might. Pero eso sí gusta. Ajá. Si gusta. O le ponemos, yo podría ayudarlo, señor, yo podría ayudarlo. No. Pero, ¿de qué manera? No, pero... ¿Cómo no pongamos? I'm sending to your home. In addition to your car, tarjeta VIP. In addition to your VIP card, it could offer you a catalog with a special discount in prestigious shops.
Está bien, solo que me lo envíe para poderlo. Para copiarlo. Bueno. Sí. No sé cuántos reglones salgan, pero. Algo es algo. Vamos a ver grande la letra. Catalog. 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 No sé qué. Pero es que el call también lo vamos a utilizar y aquí aparece. Sure. Could you like give me? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo dejaríamos? Vale, porque podría prestarme su... Tendría que ser could you lend, no sé cómo lo escriben, L-E-N-D. Me your add to check your statement. Qué problema es que ya nos van a sacar quizá. Ya tenemos como 6 minutos aquí. Sí. Sería entonces. I'm so sorry, Mr. Sanchez. Could you leave me your ad to check your statement? Y sería. Aymai, ¿podría esperarme un momento? ¿Cómo? Podría. O cambiar. No sé, un suéter, la gorra. Porque cuando es cambiar es change, que cree. Change, ajá. Change, ajá. Uh-huh. Que sería, you would not like to change the colors. Colors. Pero el problema es que es wearing. Ajá, wearing. Wouldn't like to change. I wouldn't like to change the color. The color. ¿Pero de qué estaríamos hablando? ¿Quería cambiar el color? ¿O el color? No, cambiar. Color product. Uh-huh. ¿Quería cambiar el color del producto? Qué difícil. No sé si lo hacemos así. I wouldn't, bueno. ¿Le gustaría cambiar? Ya. ¿Le gustaría, por ejemplo, le gustaría cambiar de beneficiario? No sé. De beneficiarios. Normalmente la gente se enoja por eso, por las cuales. Ok, allí depende, ¿verdad? Lo que el cliente esté ofreciendo. En este caso podría ser, ajá, el beneficiario. Uh-huh. ¿Cómo sería ahí? Ay, no le gustaría cambiar. Sería, el... Ay. You weren't not. No, pero es que no tiene sentido la pregunta. El no tendría que ir cambiando. ¿Cómo podemos hacer, teacher, si no ayuda y porque no somos complicados con eso? Uh-huh. Ajá, ya agotamos ahí los recursos. El Warren en sí, ¿cómo lo ocuparíamos? Ah, digamos, what this is, I wouldn't return the money. I wouldn't be angry. I wouldn't talk bad.
Something like that. Okay. Okay, oh. And weren't. I don't. I weren't. Pero no te van a. Lo dijo el teacher. No te van a. Sin ningún cobro en su siguiente factura. Ay, God. Está the service. Sí. If you want, we will install the service. Eso sería después de advance, ¿verdad? No, es que la otra no la tengo. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál? Sería después de la satisfacción. Podría informarlo para una revisión del producto, lo voy a poner. Entonces podría, sería, I make report. Report it for. It for. A product. A product. Review. Review. Es review. Review. Sí. Ajá. Entonces. For a product review. Mire. Bueno, lo único que estoy viendo es que lo que había que hacer es un párrafo y esto más prácticamente una conversación. No, pues sí, pero un párrafo, una conversación, o sea, de igual forma no podemos hacer un párrafo en sí, porque hay que ir armando una conversación. ¿O cuál es la diferencia entre un párrafo y una conversación? Que hay dos personas en una conversación y un párrafo. El párrafo es el texto, o sea, más o menos. O sea, podría ser solamente la muy información de qué es lo que se hizo, digamos, qué es lo que hizo el gerente. O sea, contando de una forma lo que le dijo el cliente, cómo resolvió el gerente o qué es lo que podría hacer. No una conversación. Es como relatar lo que él hizo. Pero fíjate de que yo pienso de que en las palabras que el teacher acaba de dar no serviría para un párrafo. Porque dijo que usáramos el I would, que es me gustaría. El I wouldn't, que es no lo haría. El I may. Yo podría. Yo podría. Y el I may. Yo puedo. Pero no sé si está bien esto, lo que estamos haciendo ahorita, o sea, si no, no. Porque pienso de que el I will y el wouldn't, el make y el make, no lo podemos especificar así en un párrafo. Porque tenemos que usar el I, el yo. Si hubiéramos usado solo el will, el wouldn't, el make y el make, entonces sí. Aunque lo podemos armar, si quieres, así, sin el I, sin el yo. Yo digo que sí se puede, pero el de redactarlo bien.
ver. ¿Cómo podría empezar? Podríamos decir que en la tarde un cliente llegó a la tienda o almacén o agencia. Llegó a la agencia a preguntar si yo podría hacer algo con respecto a un producto defectuoso. Ahí podríamos poner el primer. Mr. Sanchez, could you lend me your ID to check your statement? Can yes. Wait a moment. I will be right back to make it here. Teacher, necesitamos ayuda. Está bien decir, you may sit here. You may sit here. That's right. Te puedes sentar acá. Yeah, I will be right back. I would be right back. Yes. You may sit here. Correct. I... No, think de firmar. Oh, sign. Sign. Sign, S-I-G-N, sign. Yes. Mm-hmm. But it's just that you may sign here. That's right. Here. S-I, yes, you may sign here. It's correct. And can wait a moment? That's right. Could, C-O-U-L-D, could... You wait a moment. Could you wait a moment? Can you wait a moment? Can you wait? Could you wait a moment? Ah, pero está bien. Está bien así. Can you wait a moment? Can you wait a moment? Yes. Y la primera parte es. Would you lend, que era lend? Esperar, no. No. Nelly, no. Nelly, ¿qué le habíamos puesto ahí? No me recuerdo. ¿A dónde, perdón? La primera oración, que no sabíamos cómo se dice. Would you lend? Ah, statement. Eso no sabemos cómo se dice. Would you lend me a pen? No. ID. ID to check your statement. Statements. Statement. Ajá. Tu statement es tu cuenta financiera. Ajá. Statement. Okay. Statement. Statement. Okay. Check. Entonces está bien. Está bien. You make. Sign here. Sign here. Ajá. Sí. Bueno, entonces practiquemos. Okay, number one. Entonces. I will offer another product. I will offer a combo on McDonald's. I wouldn't express my condolences. I will send the product to workshop to fix it. I will give him a refund. I will offer another product. I will offer a combo on McDonald's. I won't express my condolence. I will send the product to workshop to fix it. I will give him a refund. Okay. I will offer another product.
I would offer a combo on McDonald's. I wouldn't express my condolence. I will send the product to workshop to fix it. I will give him a refund. I will offer another product. I will offer a combo on McDonald's. I won't express my condolence. I will send the product to workshop to fix it. I will give him a refund. I will offer another product. I will offer a combo on McDonald's. I wouldn't express my condolence. I will send the product to workshop to fix it. I will give him a refund. I will offer another product. I will offer a combo on McDonald's. I won't express my condolence. I will send the crowd to workshop to fix it. I will give him a refund. Okay. I will offer another product. I will offer a combo on McDonald's. I wouldn't express my condolence. I will send the product to workshop to fix it. I will give him a refund. I will give him a refund. Okay. Vaya, entramos. Estoy ahí. Estoy en la... Okay, okay, okay. Yo pensé que estaba dos? Sola todavía. Sí, yo eso creí. Todavía estaba trabajando aquí. Okay. Ah, yo lo veía y le dije, ¿qué hizo? Le dije, no fue. Hi, teacher. Hi. ¿Cuál título, qué título le vamos a colocar a la discusión? A esta le va a poner... What I would do. What? Lo puede encontrar en la parte número 6 de la página 26. What I would do in case a customer wants the refund due to a bad service or product. What I would do if a customer wants, in case wants, a customer wants the refund due to a bad service or product. Eso colocamos como título. That's right. Y lo abajo el párrafo y enviar. Yes, yes. Ok, ya está. Y en la 9 solamente vamos a copiar la videoconferencia 9. Bueno, la tarea ya la hice. En el video, es abajo del video, ¿verdad? That is correct. Ken and Cole. Ahí vamos a colocar la conversación. That's right. Esa va a llevar como título. A conversation between a client and a customer service representative. ¿Nos lo puede escribir ahí en el... en el chat? Yes. Please. Yes.
a conversation between a customer and a customer service representative. Are y'all finished? ¿Te terminaron? Are you, hi, are you finished? Yes, okay. Thank you. ¿Sí? Ahorita lo mandamos. La tenemos en el WhatsApp, ¿verdad, Nelly? Que la escribimos. Perdón, Mayra. Uy, ya te estoy cambiando el nombre. ¿Sí? Bien, Iván, se va. Sí, cabal. Y ustedes pudieron entrar en la plataforma, yo no pude. ¿No pude entrar yo? Me dio el problema, como que está bien lento. Como yo con el teléfono estoy, va. No me daba quizás la. Uh-huh. Como que pone lento. Tengo otro teléfono, pues no pude entrar en ninguno de los dos. Pero tenemos tarea para las vacaciones. Obviamente. Bye. ¿Dónde le cambiamos? ¿Qué, para qué? Le voy a compartir la conversación. San Francisco.
muchacha, ahora. Vaya, Francisco, no sé si mira la pantalla. Francisco. Hola, hola. Mira la pantalla. Hola, vaya, está bien. Puede ahorita más tarde. Si quiere ahorita. No, pero lo que está en inglés, lo anterior, no. Hello. Vaya, por ejemplo, nosotros. Debe, ese era nuestro recordatorio. Le pusimos. Como que yo estoy llamando al almacén de Dollar City. Hello, good morning, my name is Arturo Monroy, and I'm calling for the Dollar City store. Ella me dice que sí, que su nombre es Mayra, que me puede ayudar. Yo le estoy preguntando si tienen Pampers, Huggies. Ella me dice que sí, y que qué talla necesito. Yo le digo que necesito una talla M, qué precio tienen, me dice el precio. Gracias por su atención o gracias por su amabilidad. Y él me dice que es un placer. No sé qué le podemos cambiar ahí para que entre Francisco a la conversation. Estaba observando aquí que después de que usted me pregunta, Arturo, si tenemos Pampers Huggies, y yo le digo que sí, ¿verdad? Y usted me dice... Ok, perfecto. Mi amigo Francisco necesita y le agregamos lo demás. Ah, pero que ¿cómo lo hacemos para nada? Lo vea, mi amigo Francisco necesita. Como mi amigo Francisco necesita, o lo pondré en llamada y luego yo sigo la conversación ahí con Francisco, no sé. No, podría ser así. Por ejemplo, vaya, usted me empieza. Hello, good morning. My name is Arturo Monroy. I am calling for the Dollar City store. Hello, Arturo. Yes, my name is Mayra García. How can I help you? Could you give me information if they have Pampers Huggies? Yes, we have. Can you give me what size do you need? Perfect. My friend Francisco, I need. Los necesita. Si gusta, te lo paso para que le dé más información. Correcto, ajá. Va, hagámoslo y así. Luego le digo yo, hello, Francisco, I need size, le repito yo, ¿verdad? Mm-hmm. What size do you need? Can you give me what size do you need? Ahí como que le vuelve a decir lo mismo. Ah, lo que ya le había preguntado a usted, pero como usted me dice que los necesita, son... Cool. Call me later, bye. Bye. Ay, no. Bye. Otra vez. Hasta como otra vez, ya. Yeah. Hello, Carla. How are you? Hello. I'm fine. Thank you. Excuse me. Do you work in Prado? Yes, I do. How can I help you? Ya lo traí para decirse un ratito. Vaya. Le dije, yes, I do. How can I help you? Okay. Yes. Can you give me information about the tablet? Of course. What tablet do you need? I need a Samsung. How much is it? It's $100. What is the warranty? The car is 2514. It's okay. Can you give me your address? Give me. For perfectly woods. Pero en eso que us, you ahí sería as, la pronunciación es a, as,
Us. Sería preferring us. Preferring us. Okay. Okay. Welcome to Curacao. How can I help you? I called you to meet to overtake help on a smart TV and phones. Yes, why, please should come in. Oh, thanks. This smart TV had a price of $500. Hey. And now we have iron offer. Yo le contesto que sí, sí tenemos. ¿Podría darme, decirme qué talla necesitas? Y luego me dice el, este... Vaya, miren. Mi amigo Francisco, los necesito. Esta es otra cosa, te estaba diciendo. Ajá. ¿Otra vez? Sí. Vale. Thanks so much for calling Curaçao. Eric is speaking. How can I help you? Hello. Can you tell me what TV is on sale? I have a 41-inch LG Smart TV on sale. Could you tell me how much is it? It is... No, ya ten tiempo ahí, por ejemplo. Espérame. Iniciamos, mejor. Espérame. What's up? Try to memorize the conversation. Ah, okay. Okay, okay. Tratando todo difícil. Se me cruza todo. Okay. Hasta se me cayó el teléfono. Oh my God. Okay. Hello, this is. ¿Qué van a? Hi, teacher. Hey. Are you finished? Yes. Yes. Okay. Okay. ¿Qué decimos aquí?